Buenas tardes. Good afternoon, John Adams. This is Mr. Arreguín, your principal. Es el señor Arreguín, el director. Esta tarde vamos a platicar sobre el posible regreso a la escuela y los planes que tenemos aquí en John Adams y de parte del distrito para que ustedes como padres estén bien informados. This afternoon, we're going to go ahead and cover what are the plans to be able to return back to school, what are the plans that John Adams Middle School has, as well as the plans for the school district in general. This information is going to be very important for all of our families so that you can make some decisions that are going to be coming your way within the next few weeks. Esta información va a ser muy importante para todos nuestros padres porque deben que hacer una decisión muy importante en las próximas semanas. By December 6, all parents are being asked to make an informed decision as a family in regards to A, do I keep my child at home, continue virtual instruction as is, or do I send them in person to hybrid instruction for part of the week at the school site? This decision needs to be made by parents through the district by the 6th of this December, which is this Sunday. This is why this information we're going to be providing today is really important for our families in order to make an informed decision. In regards to a start date of when this is actually going to start, we do not have that yet, and I will be going into more detail in regards to when that might happen. La importancia de esta junta esta tarde es que todos los padres del distrito van a tener que hacer una decisión para este domingo, diciembre 6. Se les está pidiendo a todos los padres que por favor decidan si va a mandar a su estudiante a estudiar a la escuela físicamente o va a decidir que el niño o la niña se quede en la casa estudiando virtualmente como ha estado estudiando estos pasados meses. La importancia de esta junta es para que estén bien informados antes de hacer esta decisión como familia sobre una fecha de cuándo va a empezar este programa en persona. No tenemos todavía, pero vamos a revisar la información necesaria que usted tenga para que sepa cuando esté cerca esa fecha. Pero con eso dicho, muchas gracias por estar acá con nosotros esta tarde. Esta presentación ha sido grabada para entonces tener otra presentación este jueves. Y también para informarles que esta presentación va a estar en el sitio de web para los padres que no pudieron llegar en vivo. Si están en la sesión de vivo, después de esta presentación vamos a estar disponibles para ayudarles a responder cualquier pregunta que tenga. Entonces tenga usted la oportunidad de poner su pregunta en el chat para que en vivo le regresemos una respuesta inmediatamente. The plan is that we have this presentation being recorded so that for those parents that are not able to make it, they're able to see this presentation at their ability throughout the week. It will be uploaded into our website. I do ask parents that if you do have questions and you are attending a live session, then go ahead and please make sure that you put your questions into the chat, and myself and one of the other administrators will be able to answer those questions for you. Thank you. Thank you for your patience. Thank you for your flexibility throughout this time. And once again, we're here to support you and help you. And we do miss the kids, but we want to make sure that when they do return, it's safe to do so. Thank you for participating today. Gracias, padres, por participar. Estamos acá para servirles, ayudarles en cualquier información que necesiten. Recuerden que nos hacen falta mucho los niños a nosotros como maestros, pero vamos a estar, cuando esté listo la situación y esté seguro la situación, vamos a estar acá para ustedes, para servir a los niños una vez más. Gracias por participar y una vez más, se me cuidan. Thank you and be safe. Noon, buenas tardes. This is Mr. Arreguín. So once again, we're going to get started. Vamos a empezar con nuestra junta. We're going to get started with our meeting this afternoon. First of all, I wanted to thank all of our parents that are here this afternoon. And I wanted to make sure that you also know that this meeting is being recorded so that we could go ahead and upload it to our website in the event for those parents that have not been able to make it live. If you are attending a live session, I want you to know to please go ahead and
in your Zoom chat box. Make sure that you go ahead and put your questions, and we will be answering all of your questions at the end of the presentation live. Padres de familia, quiero que sepan que esta junta va a ser grabada. Vamos a darle oportunidad a los padres que participaron en vivo, en las sesiones en vivo, que pongan preguntas en el chat box con nosotros, y al final de la presentación vamos a responder a la mayoría de las preguntas que tengamos. Con eso dicho, muchas gracias. With that said, thank you very much. We're going to go ahead and get started. El propósito de esta junta, the purpose of this meeting today, is to inform our parents in regards to what are the next steps as a family, and also what are the next steps as a school and as a community in regards to bringing the students back on campus. I'm also going to provide you with some very important tools for you to be able to use so you can monitor and know exactly when that date will be of when we would return. I want to be clear that we do not have a start date yet. However, I'm going to show you how you as a parent can check on a daily basis if we are getting closer to that date. Also, what I want you to take from this meeting today is the importance of completing the parent survey that needs to be done by this Friday the 6th, where you're going to be selecting if you're comfortable sending your child back to campus when the school would reopen. El propósito de esta junta ahora va a ser para que estén bien informados de sobre cómo ustedes como padres pueden saber exactamente cuándo la escuela va a poder abrir otra vez. Se les va a dar los recursos para que ustedes mismos puedan monitorear y ver cuándo va a ser posible este tipo de abertura. Aunque no tengamos fecha ahorita, ustedes van a poder después de esta presentación ver cuándo estemos más cerca para tener una abertura aquí en la escuela. También, muy importante de esta junta es que ustedes estén bien informados con la información que les voy a dar, porque a los padres se les está pidiendo que para el 6 de diciembre hagan una decisión si van a mandar a sus estudiantes a la escuela físicamente cuando la escuela tenga la oportunidad de abrir de parte del estado, ¿verdad? Entonces, por favor, tomen notas, hagan preguntas y vamos a estar acá disponibles para ustedes. So please make sure you ask questions. We're here to serve and to help you and make sure that you get all the right information before making any decision. What is our agenda, our purpose today? It's to share the Return to Campus Family Guide. This family guide was sent to all families via text, via mail, by our district. If you did not receive it, please rest assured that we will have copies, virtual copies available on our website. Also, we're here to discuss the program selection for students, which is the survey I just mentioned. We'll go in more detail. And third, is our school safety protocols that we're engaging in here at the school site to make sure that our classrooms and our school campus is safe and ready for the return of students when that day shall come. Nuestro objetivo de hoy es tener una discusión sobre la selección de programas para los estudiantes. Compartir la guía para familias sobre el regreso de escuelas. Este guía fue mandado por el distrito por correo electrónico, por correo regular y también por texto ya hace un tiempo. Si no lo ha recibido, va a estar disponible en nuestro sitio de web de John Adams para que lo puedan bajar electrónicamente. También vamos a revisar los protocolos de seguridad escolar que estamos tomando acá para preparar a nuestras instalaciones y aulas para el día que regresemos físicamente. El próximo parte es sobre cuándo vamos a poder abrir las escuelas y cuándo llegaría esa fecha. The next component of our presentation is to look at the guidelines to the reopening of schools and campuses throughout LA County and the state. First of all, I want you to take a look at the COVID-19.ca.gov state dashboard website. This website is going to be extremely important. We're going to ask parents to keep this website handy. So take a picture of it, write it down. You're going to be using it in order to be monitoring when are we going to be returning to schools. If you look across the board here,
We have 4 different tiers: widespread, substantial, moderate, and minimal. Tier 1, tier 2, tier 3, and tier 4. Tier 1 being the widespread, being the most intensive level, and yellow, minimal, tier 4, which being the least amount of virus spread. Currently, right now, LA County and the state of the majority of the state of California, as you will see in a second, is under widespread tier 1 purple. In order for schools to be given the green light by the state of California, here in LA County, we would need to drop down to tier 2 red, and we would need to stay in tier 2 for 3 weeks in order for this to happen. So in order for us to have a date of when we would be reopening schools, that would not be considered until we drop down to substantial tier 2 and have a minimum of 3 weeks within that level. As public, as parents, you are able to go to this California website and monitor that. I do want you to notice that the district is working with the Public Health Department of California, Public Health Department of County of LA, Stanford Medicine, Johns Hopkins Medicine, and UCLA in order to be able to have the most accurate data. Padres, entonces, ¿para cuándo podemos abrir las escuelas? ¿Qué fecha va a ser? No tenemos fecha, pero sí les voy a explicar cómo van a poder ustedes averiguar y estar bien informados cuando llegue o está cerca ese día. Va a ver en la pantalla un sitio de web, covid19.ca.gov state dashboard, que es el sitio de internet del estado de California para COVID-19. Les pido, por favor, que le tomen foto, que lo escriban y lo tengan ahí con ustedes. Porque en ese sitio ustedes van a estar viendo y monitoreando cuándo va a cambiar la situación cuando la escuela pueda abrir otra vez. En este momento están viendo los 4 niveles que el estado le da a cada condado y ciudad. Está el nivel 1, morado, generalizado, que es el nivel más intenso. Sustancial, nivel 2, moderado, nivel 3, mínimo, nivel 4. En este momento, el condado de Los Ángeles con la ciudad de Los Ángeles está a nivel 1, morado, que es el nivel más intenso. Para que el estado le dé la luz verde al distrito y que pueda empezar a abrir escuelas como aquí John Adams, necesitamos que bajar por lo menos a sustancial nivel 2 rojo y mantenerlos en ese nivel por 3 semanas. No se puede considerar abrir una escuela hasta que estemos en ese nivel rojo por 3 semanas. Quiero que tome también nota que el distrito está tomando esta información de parte del estado en colaboración Departamento de Salud de California, colaboración con el Condado de Los Ángeles, Stanford Medicine, Johns Hopkins University Medicine, and UCLA. Guidelines to reopen school campuses. Now we're looking at a map from the same website from the state of California. And I want you to notice that the majority of the state is purple. Now, this was taken late November. Things have been changing. Most of those orange and red areas in the state are now purple. If you notice, the county of LA next to that arrow was purple back in November and is still purple right now. Most of the biggest reasons that we hear is due to family get-togethers, small get-togethers. And it's supposed to get worse after our winter celebrations. So until we reach that substantial level and maintain it for 3 consecutive weeks, we will not be able to return. However, in order for us to be ready for your students when they do come back, we cannot wait till then. We need to start making plans now. We need to make sure that we are ready for your son or daughter. Padres, estos son los guías para reapertura de las escuelas. Quiero que vean el mapa. El mapa está mayormente en morado. Hay ciertas partes que están en naranjado y en rojo. Y un poco en amarillo. Esto fue tomado en noviembre. Ahorita
Estamos en el mes de diciembre. La mayoría de este mapa está morado. Y va a seguir poniéndose morado en la mayoría de las áreas. Por la razón de las celebraciones de Acción de Gracia. Y más que nada las celebraciones que vienen ahorita en el invierno. Por eso dicho, hasta que el condado de Los Ángeles, que ve al lado de esa línea que está abajo, ¿verdad? Donde está la raya gris, es el condado de Los Ángeles. Hasta que esa área no se ponga roja y sustancial y se mantenga por 3 semanas, no se puede considerar abrir las escuelas. Las escuelas se mantienen cerradas. Pero el momento que este condado se ponga de morado a rojo y se quede en rojo por 3 semanas consecutivas, es cuando entonces el condado va a abrir las escuelas en todo el condado de Los Ángeles. Por esta razón, tenemos que hacer planes ahorita. No podemos esperar. Porque de abrir vamos a abrir, pero no hasta que esté listo la situación. En este momento no es posible, pero va a llegar el día que sí. Y cuando llegue ese día, la escuela debe que estar lista para tener a sus hijos saludables en la escuela y estar listos por ellos. Por esa razón, estamos teniendo esta junta para empezar a hacer planes para estar listos. What options are there available for my child once we are able to return back to school? One option, which is the new option, being hybrid learning in person. For part of the week, the student comes to school. For part of the week, the student stays at home virtually. They would have an opportunity to be on campus for part of the week and learn from either in person with their teachers. In some cases, they might be getting virtual learning while they're on campus, depending on availability of our personnel. And the other option that our families have is to select online learning. 100% online learning, which is exactly the same instruction that you've been receiving with your child since March of last year. ¿Cuáles son las opciones que tiene mi hijo o hija? La nueva opción que vamos a tener el momento que regresemos sería aprendizaje híbrido en persona. Parte de la semana en la escuela y parte de la semana en la casa. Cuando estén en la escuela, va a haber momentos donde los estudiantes van a tener instrucción personal en persona de un maestro. Pueda que también tenga todavía instrucción virtual dependiendo la cantidad de maestros que puedan regresar. Pero parte de la semana va a ser en la escuela y parte de la semana va a ser en la casa. Cuando estén en la casa, va a seguir la instrucción virtual, ¿verdad? La otra opción que tienen es continuar lo que ya tienen ahorita. Sería aprendizaje solo en línea, que empezamos desde marzo del pasado año y seguimos este semestre. Tienen opción de seguir en este tipo de modelo si decide como familia continuar. ¿Cómo se miraría para un estudiante en la primaria en poco tiempo? We're going to go ahead and quickly go through a day in the life of students in the elementary since we are a middle school. Como somos secundaria, no vamos a tomar mucho tiempo en la primaria, pero sí lo vamos a revisar para que estén bien informados en caso que me tengan niños chiquitos en la primaria. We are going to cover elementary briefly in case you have students that are in an elementary school site and you have not been able to participate in your elementary town hall. In elementary, they're going to have the opportunity to do hybrid learning. Students return to campus for in-person instruction for a portion of the week with fewer students on campus at any given time. Also, while on campus, students will remain in a consistent cohort. That means that students don't mix. Students complete their coursework online when not receiving direct in-person instruction. And extended supervision options will be available for students when not receiving in-person instruction, such as like after-school care. And food will be provided, meals. And parents could also opt into online learning model at any time. That means that if you select hybrid learning and you decide that it's not the best interest of your child, you could always go back at any time to online learning only. Online learning only is the other option that you have to be able to select for elementary. Students can participate in all learning online
with a mix of live instruction with teacher and independent work time. Meals available on campus through the Grab and Go, just like it's been available so far. You can opt into the hybrid learning model, but it could only be done at designated time during the school calendar. So this is why the decision in this by December 6th is so important. Based on enrollment, students might attend virtual academy within community schools with a teacher from another school. That means that there's going to be abilities to be able to get some after school or a weekend tutoring with a teacher that might not be necessarily his or her teacher. Un día en la vida de estudiantes primaria, como les dije, lo vamos a revisar rápidamente. Aprendizaje híbrido, donde los estudiantes regresan a la escuela para instrucción en persona durante parte de la semana, con menos estudiantes en el plantel. También, mientras están en el plantel, los estudiantes permanecerán en un grupo estable. Quiere decir que los niños no se van a mezclar. Los estudiantes completan los cursos en línea cuando no reciben instrucción directa o en persona. Va a haber opciones de supervisión extendida, como después de escuela. También se les va a dar comida a los estudiantes todos los días. Puede optar en cualquier momento a regresar solo en línea. So, en el momento que usted sienta que no es correcto este modo híbrido para su estudiante, no es lo mejor para él o ella, ustedes pueden decidir inmediatamente mandarlo a solo en línea. La otra opción de seleccionar es aprendizaje solo en línea. Los estudiantes participen en línea en combinación de instrucción en vivo con un maestro por computadora y tiempo de trabajo independiente. Las comidas van a ser disponibles como están ahorita por el Grab and Go y puede optar por el modelo de aprendizaje híbrido en momentos designados en el calendario. Quiere decir que si usted decide ir en línea, pero después cambia de mente y quiere mandar al niño físicamente a la escuela, no lo puede hacer inmediatamente. Va a haber momentos designados en el calendario para hacerlo. Y basado en inscripción, los estudiantes pueden asistir a la academia virtual. Quiere decir que va a haber oportunidades después de escuela o tal vez hasta el fin de semana de parte del distrito para que reciban instrucción adicional. No quiere decir que pueda ser el maestro o maestra que tengan, pero pueda que pueda tener esta oportunidad su estudiante. Now, vamos a ver ahora en la secundaria, aquí con nosotros en John Adams. Esto es lo más importante para los que solo tienen estudiantes en la middle school, como en John Adams, o estudiantes en la high school también. El primera opción, the first option, for those students that are in secondary, either in middle school or in high school, which is the most important slide here for all of our families, is hybrid learning. This is once it would become available. Students would attend campus for a portion of the week with fewer students on campus at any given time. That would mean it would be a portion of our students. Currently, right now, we have about 850 students. We would have a capacity of 425. 50% of our school would be able to attend physically at a time. That would be only if every single family would decide that they want their child participating. Students will remain in the same classroom while on campus with the same group of students in a consistent cohort. That means that students wouldn't be mixing. Students wouldn't be moving through the campus to different classrooms. Teachers would be coming to them. Students continue learning online on days when not on campus. So on days that they're not physically on campus, they will be learning virtually at home. So remember, it's a hybrid program. Some days on campus, some days at home. When you're learning at home, it's just like you're doing now with virtual learning. If you're on campus, then you have teachers coming to you, you remain in one classroom, and students do not mix throughout the day. During on-campus days, students may engage in both in-person and remote instruction while on campus. This is really important for you to keep in mind. Why would we have both if they're in person? We might have teachers that might be available to return. We might have teachers that still be teaching at home and students receiving instruction virtually at the school site. While in other periods, they might be receiving instruction from a live teacher since that teacher might be available. All this information will be getting more detailed as we go through the year and we know a little bit more about where we're at as a school. Students will continue learning with a full schedule of courses, so every single course will be covered. What is our next option?
Our next option is online learning only. This is another option that you have. It's basically what you already have now since March. Students will participate in learning online with the mix of live instruction with their teacher and independent work time. Students will continue learning 5 days a week. If you want meals, they're available through grab and go like they are now. And as a parent, you can opt into hybrid learning model at designated points only. That means that if you select online learning in this week in your survey, and let's say we open second semester at some point, and you decide that you want to go back to hybrid learning at that point, it's not going to be immediate. There's planning that's involved. There's things that need to be put into place to make sure that your student is accounted for, and it cannot be done immediately. It doesn't mean it can't happen. It just means it's going to take some time. So this decision is very important. However, if you have selected hybrid learning and you do not like or you do not feel that it's the best option for your child once you've started, you can always move into online learning at any time immediately. En español, para nuestros padres, estudiantes en la secundaria, la primera opción que va a tener es seleccionar aprendizaje híbrido. Esto cuando sea disponible, va a ser los estudiantes asisten a la escuela durante parte de la semana con menor cantidad de estudiantes en el plantel en cualquier momento. Quiere decir que nuestra escuela de John Adams tiene 850 estudiantes. Lo máximo que podríamos tener si todos los padres deciden que quieren que regresen los estudiantes serían 425, la mitad, ¿verdad? Los estudiantes permanecerían en el mismo salón mientras que están en la escuela con el mismo grupo de estudiantes en un grupo estable. Los niños no se mezclarían. Los estudiantes siguen aprendiendo en línea los días que no asisten al plantel escolar. Recuerden que es un programa híbrido. Parte de la semana en la escuela y parte de la semana en la casa. Cuando están en la casa, están aprendiendo como están aprendiendo ahorita virtual. Cuando están en la escuela, van a estar físicamente en la escuela. Pueda que tengan un maestro, una maestra físicamente enfrente de ellos, o también pueda que tengan también ciertos maestros que no están disponibles físicamente y van a estar dando instrucción virtualmente mientras que los niños están en las escuelas. Y quiero que sepan, en este programa híbrido, el estudiante continuará aprendiendo con un horario de cursos completo. La otra opción es aprendizaje solo en línea, que es básicamente lo que ha tenido desde marzo, ¿verdad? Los estudiantes continuarán aprendiendo los 5 días a la semana en línea, como lo han hecho si selecciona esta opción. Si necesitan comida, está disponible por el Grab and Go, que es lo que hemos tenido desde marzo. Lo más importante quiero que sepan es que si seleccionan aprendizaje solo en línea y empieza la escuela físicamente y deciden cambiar a aprendizaje híbrido, el cambio no es inmediato. Va a tomar un tiempo. ¿Y por qué? Porque tenemos que planear para asegurarnos que estemos listos para sus estudiantes. Entonces, esta decisión inicialmente va a ser muy importante que lo tomen muy en serio y que hagan una decisión informada con su familia. Program selection and timeline. This guide, Return to Campus, was sent to all of our families by email, text message, social media, websites, and U.S. mail by school district. Not by John Adams, but by the school district. November 16th to November 20th, you should have received it. If you have not, go to our website. It's available for you to download it. This is, if you take one thing from this presentation, is to please make sure that you go to reopening.lusd.net/family selection. And by this Sunday, December the 6th, as a family, you complete the survey and you select, would you be available to send your student to school through the hybrid program, or will you be only engaging the student in online virtual program? You need to have this program selection done by the 6th of December, this Sunday. You could also go to our website, and the first picture you're going to have on our website, you're going to see this Return to Campus picture. If you click on the survey button, it will take you straight to the survey.
Please make sure that you complete it by the 6th of December. And once again, you have the direct link in our school website. This is what our school, what it looks like. And it also has a language option for those students that are watching that need to support their mom or dads to make sure that they understand how to use it. Padres de familia, selección de programas y plazos. Este guía de familia se les mandó de parte del distrito por correo electrónico, mensajes de texto, medios sociales y sitio de web. Si no lo recibieron de parte del distrito, yo le he puesto esta información en el sitio de web de John Adams. Pueden bajarlo inmediatamente. Esta información se les mandó de parte del distrito, no de John Adams. Pero como les digo, si no lo recibieron, está disponible en su sitio de web. Lo más importante de esta presentación es con la información que tienen, es que para este domingo, 6 de diciembre, deben que ir al lado derecho, donde dice reopening.lusd.net/family selection y seleccionar qué programa van a tener para su estudiante. Si están disponibles, mandar al niño o la niña a la escuela físicamente un programa híbrido o si va a mantener el estudiante en la casa para un programa virtual. Esta decisión debe que ser hecha por familias para el 6 de diciembre. También le he puesto un enlace directo a esta encuesta en nuestro sitio de web de John Adams. La primera foto que van a ver cuando abran ahora el sitio de web va a ser este enlace para que lo seleccionen, le puchen el botón enlace y se van a ir directamente a la encuesta. Cuando lleguen a la encuesta, quiero que vean, solo en inglés lo enseña, que pueden seleccionar el lenguaje español al lado derecho y cambia todo el texto en español para que sepa lo que está llenando. Pero como familia necesito que esta semana me lo llenen porque necesito una respuesta de todos los estudiantes. Más que nada los estudiantes que planean regresar físicamente cuando tengamos la luz verde para poder regresar. Debemos que planear para esos estudiantes empezando desde ahorita. Entonces, pues es muy importante que me los llenen. Esta encuesta no más tardar el domingo, diciembre 6. Una vez más, once again, here is where you would go to do the family selection survey. Remember, it's our school website at John Adams Middle School. You will be able to go there directly as well if you choose to. Aquí está una vez más cómo llegar a la encuesta, pero como les digo, también está puesto el enlace en nuestro sitio de web de John Adams. Recuerden, diciembre 6, el 6 de diciembre, este domingo, es el día que se vence y debe que entregarlo. December 6, due date. Please make sure you sit down. It takes less than 5 minutes, but it is a decision you got to make as a family. What would I need to do to prepare my child to return on campus? ¿Qué es lo que nos va a tocar que hacer para preparar a nuestros estudiantes a regresar a la escuela cuando llegue ese día? Number one is you need to schedule a COVID-19 test. Here is the link. We also have this link on our website. The tests are being given at school sites. Our local school is Carver Middle School, and I'm going to give that information in a second. You need to register in the parent portal. That in order to be able to get your student ID, you will need to register in the parent portal, and here is our link as well. You need to complete the online program selection survey, which is due this 6th of December, this Sunday. There is the link as well. And also, last but not least, get your son and daughter used to wearing a mask in public. It is very important for them to be just used to it. Do it now so that when they come back to school, it is not an issue and they're able to go on throughout their day knowing that they have to wear a mask. ¿Qué debo que hacer para preparar a mi hijo o hija para el regreso de escuela? Primero, necesito que me programe una prueba de COVID-19 para su estudiante. El distrito está dando estas pruebas gratis. Puede ir a este sitio de web
que está en la pantalla y le vamos a ayudar a que pueda entonces tener su cita. Regístrese en el portal de padres para entonces usted tener la información necesaria para llenar el formulario, que la encuesta. Se llama el Parent Portal App, que es el número 2. Complete el formulario de la selección de programa de línea para el 6 de diciembre, que es la encuesta de la que le describí. Por favor, vaya al sitio de web de John Adams, ahí tienen el enlace, se me va directamente al formulario y ahí puede tomar la oportunidad de llenar esa información. Y lo más importante es que enseñe a su hijo a usar mascarillas desde ahorita. Necesito que estén acostumbrados a tener mascarillas todo el día, cuando estén en público, para cuando lleguen a la escuela no haya problemas que no estén acostumbrados. En cualquier momento no entiendan algo, no tienen información, necesitan tener el Student ID, no lo encuentran, no pueden llenar el formulario, llamen a la escuela, estamos acá disponibles para ayudarles esta semana. We're here available to help you during this week in the event that you need help getting this survey filled out. Una vez más, one more time, please make sure that you schedule your appointment for COVID testing for your son and daughter. If you are planning on having your student return to school when it's available, they need to be tested. The nearest testing site is Carver Middle School, and here's the address, at 4410 McKinley Avenue. Please make sure that you go ahead and you sign up using the achieve.lausd.net COVID testing app, APPT website, and you will be able to go. Also, use your camera on your phone and use the QR code on the right-hand side, and we'll take you directly as well. It takes less than 5 minutes. Your son and daughter will be in and out, and you'll get results in 24 hours. Quiero que recuerden que, por favor, hagan su cita ahora. El sitio de web está ahí en azul para que hagan su cita. Si tienen teléfono con el cámara, con la cámara, pongan la cámara en el QR code que está al lado derecho, que es el cuadro con las líneas negritas. Me le ponen eso ahí, a la cámara del teléfono ahí. Inmediatamente entra al enlace para poder tener una cita de COVID para su hijo o hija. Recuerde que va a ser mandatorio tener esta prueba. La escuela más cerca que está dando pruebas ahorita para los estudiantes es la Escuela Intermedia Carver, que está sobre la McKinley, 4410 McKinley Avenue. What are the safety protocols that we're having and we're also reviewing here at the school, which is a 3S model? Every day starts with a commitment to the safety of the 3S's: screening, sanitation, and social distancing. Anybody on campus is going to be screened. Campus is being sanitized, and social distancing at every area on campus. Sanitization will be happening every hour, and social distancing signage is placed throughout the school, throughout the classrooms. Los protocolos de seguridad son las 3Ds, que son detección, desinfección y distanciamiento social. A entrar a una escuela, se les va a detectar si tienen síntomas. Se está desinfectando la escuela cada hora cuando regresan los niños. Y también distanciamiento social, quiere decir que va a haber señales de distancia de 6 pies para cualquier área pública que estén los estudiantes o el público en las escuelas. Estos son ejemplos de cómo se mirarían. Aquí en John Adams no los tenemos puestos hacia afuera físicamente en estos cuadros negros, por la razón que no quiero que se me vayan a perder. Lo que hemos hecho es que los hemos puesto físicamente en la puerta, ¿verdad? Entonces, cuando usted entre, va a poder ver, se le va a hacer estas preguntas que ven en estas fotos. So, as parents come in or students come in, they're going to see these visuals. Now, we do not have them exactly the way they have them here with these fold-up, cardboards. I have them more secure, and I have them against the walls as you come in or in the gates that we'll be using to come in for our school.
So they will be served as a reminder of what the questions are going to be asked in regards to students and families as they come in. What are we preparing our schools and facilities as of right now? Our desks, our classrooms, our areas, our public areas are being situated to be able to have 6 feet of distance in every single aspect, including our main offices with protections for those that work in the main office, including myself. Las oficinas, los salones, han sido puestos de 6 pies de distancia para proteger a los maestros, estudiantes, en cualquier momento que estén en la escuela, aparte de la desinfección que todo está teniendo, ¿verdad? Incluyendo las oficinas y los salones. Esos son ejemplos de cómo los salones se ven. Esta no es nuestra escuela, pero les voy a explicar lo que estamos haciendo. These are examples of how some schools have set up. This is not exactly the way we set up, but I'm going to explain what you see. On the left-hand side, you will see desks that are being separated by do not sit here signs in order to give students ability to stay 6 feet apart, using the desk as barriers. On the right-hand side, you see that students are being, or adults are posing as students are being sat in 6 feet in distance while still having desk in the classroom without having to be moved. We have chosen not to go down this route in regards to keeping the desk within the classrooms because we did not have the right size of classrooms to be able to accommodate all that furniture. However, we did remove furniture to be able to accommodate our students. Aquí en John Adams, nos tocó que sacar varios mesas y escritorios y no pudimos mantener los escritorios así como los tienen acá marcados porque no teníamos suficiente espacio en nuestros salones que son más pequeños. Les voy a enseñar un poco más cómo lo hicimos. Básicamente, los escritorios los sacamos y mantuvimos nada más los escritorios necesarios para tener para los estudiantes en cada salón. En ciertos salones que son más grandes, tenemos la habilidad de tener máximo 15 a 16 estudiantes. Y en los salones más pequeños, tenemos capacidad de nada más 12. So, in order to accommodate our school, that it's much smaller in the classrooms as it's a much older school, our large classrooms could only accommodate 16 students, and our smaller classrooms could accommodate only 12 students. So you will see only 12 desks or 16 desks in the classroom here at John Adams. Hallways are being marked one way in order to maintain students in 6 feet of distance. Estudiantes, se les va a pedir que sigan estas reglas que están puestas de 6 pies de distancia y para mantener estudiantes siguiendo en vías en una dirección. This will maintain students in one one-way direction and it will eliminate crowds. As you visit the school, you're going to see also the signs available on our restrooms. You're going to see the same signs at our offices. You're going to see these signs as you go through the hallways of the school, ensuring that the students are going to be separated. Cuando mantengan ustedes la oportunidad, puedan venir a la escuela, van a ver que no solo en los pasillos, pero también en las oficinas está, y en los baños está todo este, está estas reglas y también estos anuncios amarillos explicando a los estudiantes dónde se pueden parar, qué pueden usar o no usar para mantener 6 pies de distancia. Quiero que se me queden conectados. I want you guys to stay connected. This is our website available. Please also keep in mind that we will be getting a very new website soon. It's going to be a much easier URL, but for the time being, this is our current website, our phone number, and this is my email direct to email me here, if you would choose to email me. Aquí está el sitio de web de la escuela de John Adams. Recuerden que vamos a tener un sitio de web muy nuevo en un poco tiempo, pero para mientras, ese es el sitio de web que tenemos, el número de teléfono de la escuela y mi correo electrónico directo para mí, para que me puedan mandar a mí algo directamente si tiene una pregunta o quiere comunicarse con el director directamente. Una vez más, one last time,
This is where you could go get your student testing. Aquí se le puede llevar a su estudiante que le hagan el examen. Por favor, tomen ventaja. Y en este momento, at this moment, we're going to go ahead and answer questions for you. En este momento, vamos a responder a las preguntas que han puesto en el chat. So if you have put your question in the chat, this is the opportunity that we're going to have for those that are attending the live session to get your answers. If you have not put in something in the chat and you do have a question, feel free to put it in now. We're going to go ahead and get started. Vamos a empezar con las preguntas. Si no ha puesto una pregunta en este momento, estamos disponibles. Ponga su pregunta en vivo ahorita en el chat y vamos a responderlos en vivo. Muchas gracias por asistir. Y aquí estamos ahorita disponibles para sus preguntas. Once again, thank you for participating and we're here available once again for all of your questions. So let's get started with our questions. Hay que empezar con nuestras preguntas.